¿Qué tal? Muy buena tarde, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 17 de junio del 2013. Un servidor, Fernando Díaz de León, en la conducción de este espacio de noticias de Canal 2 de Econocable. Teléfono en el estudio, totalmente en vivo esta transmisión. 182-3232. Recuerde este número de teléfono y en su defecto, pues también usted puede acudir a estas instalaciones de la Plaza Comercial del Sol en el segundo piso. Aquí está ubicada el estudio de Canal 2 de Econocable y también la oficina de recepción de pagos del suscriptor. Bien, pues se cumple el cuarto día de campaña aquí en el municipio de Matamoros y bueno, pues la efervescencia política a más no poder. Pues todos los partidos políticos de alguna manera están en los primeros planos. La UDC, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo, bueno, cumplieron a cabalidad, como lo dijo su candidato, su abanderado Rogelio Martínez del Bosque, con una caravana de autos en apoyo a su candidatura, y le tendremos las imágenes al respecto y también el baile programado también para ese viernes en la calle Francisco de la Torre, entre Cuauhtémoc y bueno, pues Presidente Carranza, en donde se congregaron militantes de esta fracción política. Bueno, pues también el evento masivo que se registró en el Ejido Coyote y en donde Leonel Contreras Pámanes del partido Primero Coahuila, acompañado por la militancia, un gran número, se dio cita ahí en el medio ejidal, en las principales calles y avenidas del Ejido Coyote, para apoyar a Leonel Contreras Pámanes. Y alrededor de 8,000 personas en el inmueble del Parque de la Cámara Junior, aquí en la avenida Cuauhtémoc, bueno, pues todo su aliento y todo su apoyo para el ingeniero Raúl Onofre Contreras. Esto será lo más importante que le presentaremos en este espacio de noticias. Y si usted me permite, bueno, pues entramos de lleno a la información. Al filo de las 6 de la tarde del pasado viernes, una gran cantidad de vehículos automotores, bueno, pues se dieron cita en las afueras del CIANE para apoyar pues a los colores de la candidatura de esta fracción política que comanda como abanderado del partido UDC, Partido del Trabajo y el Partido de Acción Nacional. Me estoy refiriendo a Rogelio Martínez del Bosque, quien, acompañado de su señora esposa, de sus tres hijos y de la militancia de estas tres fracciones políticas que van en coalición, bueno, se dieron cita en las afueras del CIANE pues para desplegarse con sus vehículos, con las banderas, llevando pues el mensaje, la entrega de calcas, de playeras y todo lo conducente a apoyar a Rogelio Martínez del Bosque. Y que incluso, usted recuerda que aquí Checho Ayub Galindo, en su programa Ecodeporte, bueno, aquí le tuvo, pues conociendo usted, televidente de Econocable, de Canal 2 de Matamoros, lo que son sus proyectos de trabajo. Ha dicho Rogelio Martínez del Bosque, y ha sido enfático en decir que no habrá contemplaciones para funcionarios faltistas, funcionarios flojos, faltos de capacidad, y que dijo Rogelio Martínez del Bosque, bueno, que definitivamente no permitirá pues que trabajadores de este ayuntamiento, de llegar a ser el titular de la presidencia municipal en Matamoros, bueno, pues hagan desidia, no cumplan con la cabalidad con su profesionalismo y su trabajo como servidores públicos. Ha dicho incluso también que estará muy de la mano también pues con empresarios para que se instalen aquí en el municipio de Matamoros, que será bastante importante que las inversiones y los recursos generen fuentes de empleo aquí en Matamoros, según dijo Rogelio Martínez del Bosque. Ahí hicieron un alto en el camino, precisamente al tomar ya la avenida Cuauhtémoc y enfilar hacia lo que es el punto de culminación. Es precisamente Rogelio Martínez del Bosque quien de alguna manera se hizo acompañar por Heriberto Mireles Valdés. Usted lo recuerda que él fue candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de aquí de Matamoros, y que Heriberto Mireles Valdés, bueno, pues ha sido de las gentes más allegadas a Rogelio Martínez del Bosque.
Alberto Ramírez, también como presidente del Partido de Acción Nacional en Matamoros, y por ahí Jesús Hernández, quien es el coordinador pues de la campaña a petición de Guillermo Anaya Llamas, directamente de Torreón hacia Matamoros. Así que bueno, pues alrededor de unos 30 vehículos se dieron cita en el lugar de salida para culminar pues en lo que fue un evento musical. Un evento pues a un costado de la iglesia de la Nuestra Señora del Refugio, en la avenida Cuauhtémoc y Francisco a la Torre, pues entre la Presidente Carranza y avenida Cuauhtémoc, en donde se dieron cita pues para, de alguna manera, los ejidos apoyando a Rogelio Martínez del Bosque, le reitero, la tarde del viernes, en donde, bueno, pues de alguna manera se estima que pues algunas 300, 350 personas dieron todo su apoyo en ese festejo de arranque prácticamente de campaña sobre la calle. Por ahí no sé si pudiéramos mostrar a los televidentes de Canal 2 de Conocable aspectos de lo que fue pues el grupo musical que deleitó a los asistentes pues en las afueras de la iglesia de Nuestra Señora del Refugio. Incluso pues ya se preparan, ahorita hablando de Nuestra Señora del Refugio y la iglesia que pues es representativa de aquí de Matamoros, ya se planean los festejos para el mes de julio, según nos han dicho las autoridades municipales. Y este, bueno, pues es el evento, no sé si pudiéramos escuchar algo de audio ambiental de la algarabía que se tuvo entre la gente de la UDC, PT y Partido Acción Nacional. Este fueron aspectos, personas que se congregaron de algunos ejidos que simpatizan con la causa, con los colores del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y de la UDC en apoyo. Ahí vemos a Rogelio Martínez del Bosque, la persona que usted lo alcanza a apreciar con una cachucha de color naranja, su señora esposa, sus tres hijos que, bueno, pues son parte de su vida y que siempre están con él, desde que fue Rogelio tesorero en la administración del profesor Jesús Contreras Pacheco aquí en Matamoros. Y bueno, pues después él decidió, al crear el profesor Gregorio y Jesús Contreras Pacheco el partido Primero Coahuila, bueno, pues tomar las riendas de lo que sería la UDC. Rogelio, usted recuerda, Martínez del Bosque fue también candidato por el Partido Acción Nacional a una diputación local en esta ciudad de Matamoros, y que de alguna manera pues también buscó ser también alcalde de esta comuna, y que bueno, pues obtuvo buenos adeptos, buena gente se acercó pues con su voto a apoyarlo a Rogelio Martínez del Bosque. Así es que la gente pues se le entregó, 350 gentes aproximadamente, ahí se dieron cita a un costado de la iglesia del refugio a mostrar todo su apoyo a Rogelio Martínez del Bosque como candidato del partido de la Unidad Democrática de Coahuila, del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional, que de alguna manera, bueno, pues tiene sus adeptos, tiene sus simpatizantes en esta localidad, y que en el don de la objetividad que nos distingue como Canal 2 de Conocable aquí en Matamoros, bueno, así vamos a estar durante este proceso de campaña por 30 días aquí en Matamoros, bueno, cubriendo a los candidatos. Ya le estaremos mañana con Óscar Moreira del Partido Joven de Coahuila. Su casa de campaña se nos hizo nuestro conocimiento, que está ubicada aquí en la avenida 5 de Mayo y José Marino Ortiz, para buscar a Óscar Moreira, que incluso le estuvimos también en su registro como Movimiento Ciudadano, el PRD, también el PRC del Partido de Abundo Ramírez. Y bueno, pues para que usted conozca quiénes son los contendientes a suceder a Guillermo del Real Castañeda a la alcaldía aquí de Matamoros por los próximos 4 años. Y otro evento que también se registró el viernes y que congregó pues poco más de 8,000 gentes en el inmueble del Parque de la Cámara Junior fue los priistas. El ingeniero Raúl Onofre Contreras, pues la gente que está muy allegada a él, pues como es Miguel Ángel Ramírez López, presidente del Tricolor aquí en Matamoros, y se dieron cita de temprana hora para mostrar todo su apoyo para el ingeniero Raúl Onofre Contreras. En ese evento, bueno, pues se hizo acompañar por el delegado especial del Partido Revolucionario Institucional en municipio de Matamoros, el ingeniero Gabriel Calvillo Ceniceros. Estuvo el diputado federal priista, el licenciado Salomón Juan Marcos Isa, y bueno, la estructura en general del Partido Tricolor.
Estamos hablando del Movimiento Territorial Conservando Zárate, la CNOP con Josué Favela Chávez, y que Josué Favela Chávez está dentro de la planilla como suplente pues a una sindicatura. Estamos hablando que también por ahí Brilly Barker Medina, que también es de las juventudes priistas de aquí de Matamoros, el propio dirigente de la CROC, don Javier Valdés Villegas, Sergio Félix Landeros de la CTM, y bueno, pues ahí el buen Rafa Rosales, pues sí, el presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta. Estamos también que dieron todo su apoyo, como fueron algunas otras pues estructuras del mismo Partido Revolucionario Institucional, y ahí en los momentos en que el ingeniero Raúl Onofre Contreras, acompañado por su gente más cercana a él, bueno, iban llegando al inmueble, le reitero, de la grama del estadio, de el inmueble del estadio de la Cámara Junior aquí en Matamoros, pues entre pues pancartas que la gente se le estaba entregando de alguna manera, como es pues como es Los Ángeles, Buenabrigo, es el Fénix, Coyote, donde es oriundo el ingeniero Raúl Onofre Contreras, y bueno, pues ya lo estaban esperando lo que son pues la gente más importante que se dieron cita. Por ahí fueron presentados cada uno de los que son los candidatos a formar parte de la planilla del ingeniero Raúl Onofre Contreras. Estamos hablando de Sergio Félix Landeros, pues los suplentes Mayra Rosalba Espinosa García, aquí agradeciendo a la gente su asistencia, y bueno, pues también nos deleitamos ahí los que cubrimos la nota con la presencia de la banda La Reina de la Laguna, una muy buena música. Vimos también al diputado local con licencia y actual director del CEAS, Juan Carlos Ayub Guerrero, su señora esposa Nancy Burciaga, la señora Graciela Fernández de Onofre, síndica de mayoría en el Ayuntamiento de Matamoros, y pues de lograr el ingeniero Raúl Onofre Contreras, la próxima presidenta del DIF aquí en Matamoros. Estamos viendo bueno, que pues la gente de los ejidos de la mancha urbana se congregaron ahí para dar todo su apoyo al ingeniero Raúl Onofre Contreras, la familia en general, su hija, su yernos, sus nietos del ingeniero Raúl Onofre, bueno, pues para pues de alguna manera dar todo su apoyo pues a la candidatura. Así es que es el cuarto día de trabajo proselitista aquí en el municipio de Matamoros. Son más de 62 ejidos o poblados los que se tienen que recorrer de alguna manera por parte de los candidatos registrados ante el Comité Municipal Electoral, y bueno, pues de alguna manera algunos con más presupuesto, algunos con un poco menos, pero bueno, con todas las ganas de lograr su objetivo de cara al proceso del 7 de julio. Es en los momentos en los cuales el ingeniero Raúl Onofre Contreras, bueno, pues dirigió algunas palabras. Vamos a escuchar lo que él mencionó ahí en el estadio de la Cámara Junior. A toda la dirigencia y militancia que conforman las diferentes estructuras de nuestro instituto político, que hoy con gran entusiasmo se dan cita en este lugar donde se dará inicio formal a la apertura de la campaña de la planilla que encabeza el amigo de todos ustedes, el ingeniero Raúl Onofre Contreras. Amigos priistas, en esta contienda electoral vamos a mantener la unidad que en el PRI se construye todos los días. Por ello, en esta ocasión, con el permiso de todos ustedes, haré la presentación de los integrantes de este presidio de honor. En primera instancia, saludamos con la estima y con el cariño de siempre al ingeniero Raúl Onofre Contreras, candidato a presidente municipal de Matamoros de la Laguna, Puebla. ¡Onofre! 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 ¡Onofre!
Bien, pues regresamos aquí al estudio. Mientras fueron presentados cada uno de los que son forman parte de la planilla del ingeniero Raúl Onofre, un poquito más adelante vamos a correrle para pues escuchar las palabras del ingeniero Raúl Onofre, porque presentaban a Paco Benavente Lira, bueno, como regidor, como candidato a regidor. Sol María Luna Adame también, que fuera secretaria del ayuntamiento, ahí presentado el ingeniero Gabriel Calvillo Ceniceros, delegado especial para el municipio de Matamoros. Y bueno, el licenciado Salomón Juan Marcos Isa, quien fuera senador también por el Revolucionario Institucional con sede en Torreón, y que fueron de los invitados especiales al evento. Se mencionó de alguna manera, bueno, pues que la estructura está con el Partido Revolucionario Institucional, y el ingeniero Raúl Onofre Contreras, bueno, pues se encuentra pues muy gustoso de que va en alianza pues con el Partido Nueva Alianza, con el Partido Verde Ecologista de México, quien es el titular en Coahuila, José Refugio Sandoval Benítez, y bueno, pues el propio Revolucionario Institucional también va en coalición con el Partido Socialdemócrata, el Verde Ecologista, la Nueva Alianza y el PRI. Así es que, bueno, de alguna manera estos cuatro partidos van en una candidatura común con el Revolucionario Institucional, que encabezado por el ingeniero Raúl Onofre Contreras. Tenemos ya las palabras del ingeniero, así, de las propuestas o proyectos que tiene para el municipio de Matamoros. ¡Saludos! Con respeto a quien habrá de acompañarlo en las decisiones importantes que van a cambiar el rumbo de nuestro municipio. A mis amigos y a mis amigas, los regidores y el síndico municipal, tanto propietarios como suplentes, gracias y felicidades por la honrosa representación que ustedes ostentan. De la misma manera, quiero... Las colonias y los ejidos habrán de fincar una nueva esperanza en la solución de sus necesidades. Por eso, con el permiso del diputado federal, nuestro amigo Salomón Juan Marcos Isa, y el ingeniero Gabriel Calvillo, delegado de nuestro municipio, me comprometo ante ustedes a trabajar como siempre lo hemos hecho. Hemos realizado un proyecto basado en 7 ejes principales. Sé que la necesidad principal de las comunidades y de la cabecera municipal es el empleo. Por eso, dentro de mi proyecto, incluimos un corredor industrial que venga a resolver las necesidades de los jóvenes y las mujeres que tanta necesidad tienen de trabajo. Lo vamos a sustentar en las obras, macroobras, que se están realizando al norte de Matamoros. Tenemos 2 autopistas que están por terminarse. Tenemos superficie, terrenos que habremos de ofrecerle a los grandes inversionistas de la región para que en ellas realicen y construyan las fábricas o las industrias que a Matamoros le hace falta. Habremos de tratar también el problema de la seguridad. Habremos de realizar acciones que vengan a dignificar la corporación policiaca, en una capacitación permanente y en un equipamiento tanto de armas como equipo vehicular. Habremos de coordinar operativos en donde intervengan elementos de la policía municipal, estatal y federal, con el apoyo del ejército mexicano y la marina. Pero no solamente con armas y elementos policíacos se puede combatir la inseguridad. Tendremos que darles nuevas oportunidades a los habitantes. Habremos de promover la recreación, la cultura y el deporte. Dentro de nuestro ambicioso proyecto, tenemos la construcción de un bosque urbano en la cabecera municipal, en donde habremos de construir la tan anhelada preparatoria Venustiano Carranza.
habremos de realizar acciones que vengan a fortalecer el aspecto de la salud. Habremos de pedirle la intervención a nuestro diputado federal para que Matamoros tenga hospitales dignos y completos, que en el Seguro Social nos atiendan enfermedades comunes y de primer nivel, y que los que tenemos servicio en el ISSSTE vayamos también con la esperanza de resolver la necesidad de salud que tenemos. A nuestro Hospital General de la Secretaría de Salud. Bien, pues ahí está el ingeniero Raúl Onofre Contreras, mencionó pues de alguna manera pues la operación del rastro municipal, mencionó también de la planta tratadora que urge que se ponga en funcionamiento, las tres principales vías de carreteras que circundan Congregación Hidalgo Matamoros y también instituciones hospitalarias acorde a la modernidad, no nada más el ISSSTE y el Seguro Social, y bueno pues también la rehabilitación total de aquí lo que es el mercado Miguel Hidalgo y Costilla, que está en muy malas condiciones, entre algunas de los proyectos de trabajo de llegar a la alcaldía. Vamos a una pausa comercial, ya estamos de regreso, ahora iremos con la gente del partido Primero Coahuila, estuvieron en el ejido Coyote, Leonel Contreras Pámanes, tuvo una rueda de prensa el pasado sábado aquí en el restaurante El Patio, y bueno, esto le daremos cuenta al regreso de la pausa comercial. ¿De qué sabor, joven? De zapote. Te va a gustar. ¿Quiere que se lo traiga en otro número? Tráeselos del 4, pero en café. Se te van a ver divinos. ¡Taxi! Me lleva a la... Aquí adelante. Está bien bonito. Para que nadie decida por ti, vota en las próximas elecciones locales. Conoce y compara las propuestas de los candidatos que mejor atiendan a tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. México es un país con diversidad. Personas con características y gustos muy diferentes. De gente que vive en pueblos muy lejanos. No soy pangüehue y altepeme. De gente que trabaja en el campo. O en edificios de grandes empresas. De personas que queremos este país. Y que por más distintas que seamos, convivimos en armonía. Porque aunque diferentes, todos somos iguales. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Hola, te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a hacer mientras toco el piano. Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La Secretaría de la Defensa Nacional te invita a participar en el intercambio por la paz, Coahuila libre de armas. No se tomarán datos personales, no se cuestionará ni ejercerá acción legal en contra de su persona. La recepción de armas será de 8 a 14 horas de lunes a viernes, sábados de 8 a 12 horas en el módulo ubicado en la Plaza de Armas del municipio de Torreón. Ayúdanos a tener un Coahuila libre de armas. Mayores informes, www.sedena.gob.mx. Secretaría de la Defensa Nacional. Ah, por cierto, yo ya me hice el chequeo de la próstata, ¿y ustedes? No, carnal, yo luego voy. Yo no voy a andar dejando que me metan mano. ¡Paso! De eso, nadie se ha muerto. De cáncer sí. Evite el cáncer de próstata. Secretaría de Salud, Gobierno de Coahuila.
No te engañen, escuelas hay muchas, estudia la mejor, el CCI. Elige tu horario y estudia secundaria con computación en un año de lunes a viernes. O haz preparatoria en el mejor y más rápido plan de estudios en sistema abierto. Si cuentas con estudios incompletos, te los hacemos válidos y terminas en menos tiempo del que imaginas. Somos CCI. Te esperamos en calle La Torre número 105, Colonia Centro, edificio San José, primer piso, entre avenida Cuauhtémoc y avenida 5 de Mayo. Teléfono 762-5210. En el corazón de Matamoros, Coahuila. Hola, hoy te quiero recordar algo que es tan sencillo que te lo diré mientras te presento un acto de magia. Saca tu IFE y voltéala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya. Para que así puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Bien, ya regresamos aquí al estudio de Canal 2 de Econocable. Recuerda este número de teléfono, 182-3232. Y bueno, pues la tarde del mismo viernes, pero en el ejido Coyote, bueno, el Leonel Contreras Paman, ese abanderado candidato del partido Primero Coahuila, se dio cita en aquel lugar. Pues poco más de 5,000 personas se dieron cita en la plazuela, las principales calles de avenidas del ejido Coyote, que ahora está muy remozado, tiene una nueva cara este poblado de gran importancia, el ejido Coyote. Y bueno, pues mientras el ingeniero Raúl Onofre Contreras, con su grupo de colaboradores como Agustín Cifuentes, gente como el Cacho Arguijo Hernández y el ingeniero Homero Hernández, bueno, hicieron los preparativos en el Parque La Cámara Junior, pues para llevar a cabo lo que es el evento del tricolor acá, por el partido Primero Coahuila, la maestra Candelaria Valenzuela Rivera, Irma Urquizo y Fernando Arguijo Hernández, junto con el propio Gregorio Contreras Pacheco y el profe Jesús Contreras Pacheco, bueno, pues se dieron cita, bueno, para hacer todos los preparativos y todo el apoyo para Leonel Contreras Pámanes en los ejidos. Ahí se dieron cita gente de pues ejidos como Granada, como La Esperanza, El Consuelo, también por ahí ejido Coyote. Estamos hablando pues de poblados que se dieron cita como Buenabrigo, El Fénix, Los Ángeles y que El Cambio, El Cuije, todo esto para que fuera todo un éxito el evento encabezado por Leonel Contreras Pámanes del partido Primero Coahuila, ahí en los ejidos, en donde está la gente de más escasos recursos económicos y que de alguna manera, bueno, pues ahí iban pues apareciendo cada uno de los que forman incluso también la planilla de Leonel Contreras Pámanes, figurando en la tercera regiduría, claro, de llegar a la alcaldía Leonel Contreras Pámanes, bueno, como sería José Alfredo Vázquez Rocha, que fuera director de Arte y Cultura en la administración de Guillermo de Rea Castañeda, iba saliendo ahí incluso la maestra Candelaria Valenzuela Rivera del partido Primero Coahuila como síndico de minoría, Irma Urquizo, el profesor Fernando Arguijo Hernández, gente que está en el cabito gracias al profesor Jesús Contreras Pacheco y que bueno, pues de alguna manera la gente se les entregó. Juan Alba como dirigente municipal del partido Primero Coahuila y algunos otros que como el profesor Jesús Contreras Pacheco, bueno pues al pendiente de que fueran saliendo cada uno de ellos. En la octava regiduría, de llegar a ocuparlas, iría la profesora Silvia Arellano, que es gente siempre muy allegada al profesor Jesús Contreras Pacheco, y bueno, quien fuera el profesor diputado local por la UDC, pero ahora con el partido Primero Coahuila. Uno a uno fueron saliendo, fueron presentados ante la gente, que le reitero, fueron poco más de 5,000 personas las que se congregaron ahí y que luego más tarde irían a recorrer las principales calles de avenidas encabezadas por Leonel Contreras Pámanes. También se hizo acompañar el propio candidato del partido Primero Coahuila, aparte de don Gregorio Contreras Pacheco y su padre Jesús Contreras Pacheco, por Claudia Contreras Barrios, su hermana, por el propio Hugo Contreras Martínez, que son hermanos de Leonel Contreras Pámanes, y bueno, pues cada uno de ellos ahí dándose cita en este lugar. Vitoreando, tenemos algo de audio ambiental, vamos a escuchar lo que se vivió ahí en el ejido Coyote. Olimpia Marín de León de Matamoros, Coahuila.
Matamoros, regidor, José Sergio Silvetti Ayub Rodríguez. De Matamoros, regidor, Carla Karina Hernández Domínguez. Y del Ejido La Luz, regidor, Marta Patricia Gamboa Gaspar. Pues ahí uno a uno fueron siendo... presentados por el anunciador, por el maestro de ceremonias en el evento, en el Ejido Coyote, y bueno, por ahí también, pues de alguna manera, pues se dieron cita a representantes del Cabildo, bueno, que es válido que así como estuvo el regidor Servando Chavarría en el evento de aquí del ingeniero Raúl Onofre, como excomisariado ejidal del Ejido el Fénix. Bueno, pues así hizo lo propio también Irma Urquizo y Fernando Arguijo Hernández y la maestra Candelaria Valenzuela Rivera como síndico de minoría en ese evento. En el lugar, bueno, pues una vez ya presentados cada uno de los que forman parte de la planilla contendiente para este próximo 7 de julio, después de ahí tomó el micrófono Leonel Contreras Paman y así se dirigió a los allá asistentes en el Ejido Coyote. Nuestra mano, levanten su mano todos los que estamos convencidos de un cambio para Matamoros, Coahuila. ¿Quién va a ganar? Resolver los problemas más básicos de los que menos tienen. No es posible seguir viviendo en un ambiente de conformismo y mediocridad, donde únicamente pocos son los que acumulan riquezas a costa del pueblo. Este pueblo que está hambriento de acumular, de cambiar y que quiere seguir adelante y que despertará este próximo 7 de julio. Amigos matamorenses, buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Leonel Contreras Pámanes, candidato por el partido Primero Coahuila a la presidencia municipal de Matamoros. Y junto a mí, mi planilla y mi familia que me acompañarán a lo largo de este proceso electoral, que será por muchos recordados por toda nuestra historia. Todos sabemos lo que pasa en Matamoros. Hemos recorrido lo largo y ancho del municipio. No hay fuentes de empleo. Hace más de 10 años que no se instala una sola empresa o maquiladora en nuestra región. Pues de todos he sabido que quien viene a instalar una empresa o negocio le piden moche, o bien le niegan los permisos, como sucedió con la empresa refresquera que prometía más de 1.200 empleos y se retiró de Matamoros a causa de la corrupción, y eso, créanme, es preocupante. Hemos encontrado demasiadas carencias y problemas en todas las comunidades rurales que se encuentran en completo abandono. En los ejidos como Solís, Vizcaya, Vicente Guerrero, La Esperanza, tienen más de un año que no cuentan con el vital líquido. En ningún lado sirven los sistemas de drenaje, los cuales
no se les ha dado el mantenimiento adecuado. Están a punto de colapsar todos los sistemas básicos del municipio de Matamoros. ¿Pero qué hacemos al respecto? Nada. No nos quejamos. Si votamos a favor de los mismos, la situación será aún más difícil. Porque lo único que quieren es llenar su bolsillo con el dinero del pueblo. ¿Cómo es posible que algunas personas que viven en los ejidos de Matamoros todavía piensan en dar el voto a quien los castiga y los humilla? ¿Cómo es posible que le demos el voto a quien nos niega tan siquiera el derecho de petición? Porque es de todos sabidos que en la presidencia de Matamoros no te reciben, no te ayudan, se burlan de ti. Y si bien te va, te avientan una migaja en la cara. Nuestra propuesta es sencilla, no está basada en mentiras, no proponemos obras que jamás se van a ejecutar, ni endulzamos el oído con las promesas caras que resultan en la nada. Mi compromiso es de trabajo, de responsabilidad, teniendo como principios fundamentales la transparencia y la justicia social. Porque entiéndalo bien, Matamoros merece respeto. Bien, reiteró incluso Leonel Contreras Pámanes que pues es importante pues que ante un notario público se haga público las promesas de campaña y que se vayan a cristalizar a la brevedad posible una vez tomando las riendas del Ayuntamiento de Matamoros. Ahí usted, son fallas de origen las que se presentaron. Mi compañero camarógrafo tuvo algunos problemas para tomar estas imágenes, tomas, sobre todo porque la gran cantidad de personas que se arrecholaron, se rejuntaron ahí, pues sobre todo para estar presentes en el evento en el ejido Coyote, en el municipio de aquí de Matamoros. Y bueno, después de ahí Leonel Contreras Pámanes y su grupo de colaboradores, Alfredo Vázquez Rocha, Gregorio Contreras Pámanes, el profesor Jesús Contreras Pacheco, la maestra Candelaria Valenzuela Rivera, Fernando Arguijo Hernández, Irma Urquizo, representantes del Cabildo, y bueno, pues por ahí el profe Adame, del área de logística, que trae la agenda del candidato del partido Primero Coahuila en sus eventos públicos y privados. Bueno, pues ahí estuvieron estrechando las manos con cada una de las personas de los ejidos que se dieron cita. Como reiteró Leonel Contreras Pámanes, está muy empobrecido el sector ejidal. Hay gente que tiene problemas en cuanto al abasto de agua, está la gente esperanzada nada más a que les hagan la caridad de darles alguna despensa o llevarles pipas de agua en ejidos como Granada, Solima, El Consuelo, lugares como Vicente Guerrero y algunos otros que están en situaciones lamentables. Santo Tomás y San Miguel, bueno, pues son los que están más cercanos aquí a la cabecera municipal, pero son los que están más apoyados, pero en otros están de a tiro muy alejados. Se recuerde, son 66 poblados y ejidos que circundan aquí al municipio de Matamoros y bueno, pues de alguna manera piden pues las ayudas que lleguen realmente a los que lo necesitan, no a intermediarios, ni a líderes, ni a personas, ni comisariados que se lo van a quedar ahí en sus casas o en sus familias y que no llegan realmente. Por ahí vimos al Buencamín Cárdenas Pérez, que también fue secretario general de la CNC y que gente muy allegada al profesor Gregorio Contreras Pámanes y al profe Jesús Contreras Pacheco. Bien, pues vamos a una pausa comercial, ya estamos de regreso porque también hubo una rueda de prensa del partido Primero Coahuila aquí en el restaurante El Patio, aquí con don Alejandro Galindo, que bueno, pues les dio todas las facilidades para que se llevara este evento el pasado sábado. Ya venimos.
sus helados, sus ricos... ¿De qué sabor, joven? De zapote. Te va a gustar. ¿Quiere que se lo traiga en otro número? Tráeselos del 4, pero en café. Se te van a ver divinos. ¡Taxi! Me lleva a la... Aquí adelante. Está bien bonito. Para que nadie decida por ti, vota en las próximas elecciones locales. Conoce y compara las propuestas de los candidatos que mejor atiendan a tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. México es un país con diversidad. Personas con características y gustos muy diferentes. De gente que vive en pueblos muy lejanos. No soy pangüehuey al TPM. De gente que trabaja en el campo. O en edificios de grandes empresas. De personas que queremos este país. Y que por más distintas que seamos, convivimos en armonía. Porque aunque diferentes, todos somos iguales. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Hola. Te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a hacer mientras toco el piano. Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La Secretaría de la Defensa Nacional te invita a participar en el Intercambio por la Paz, Coahuila Libre de Armas. No se tomarán datos personales, no se cuestionará ni ejercerá acción legal en contra de su persona. La recepción de armas será de 8 a 14 horas de lunes a viernes, sábados de 8 a 12 horas en el módulo ubicado en la Plaza de Armas del municipio de Torreón. Ayúdanos a tener un Coahuila Libre de Armas. Mayores informes, www.sedena.gov.mx. Secretaría de la Defensa Nacional. Ah, por cierto, yo ya me hice el chequeo de la próstata, ¿y ustedes? No, no, carnal. Yo luego voy. Yo no voy a andar dejando que me metan mano. ¡Paso! De eso, nadie se ha muerto. De cáncer sí. Evite el cáncer de próstata. Secretaría de Salud, Gobierno de Coahuila. No te engañen, escuelas hay muchas, estudia la mejor, el CCI. Elige tu horario y estudia secundaria con computación en un año de lunes a viernes. O haz preparatoria en el mejor y más rápido plan de estudios en sistema abierto. Si cuentas con estudios incompletos, te los hacemos válidos y terminas en menos tiempo del que imaginas. Somos CCI. Te esperamos en calle La Torre número 105, Colonia Centro, edificio San José, primer piso, entre avenida Cuauhtémoc y avenida 5 de Mayo. Teléfono 762-5210. En el corazón de Matamoros, Coahuila. Hola. Hoy te quiero recordar algo que es tan sencillo que te lo diré mientras te presento un acto de magia. Saca tu IFE y voltéala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya. Para que así puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ya estamos de regreso en el estudio, totalmente en vivo la transmisión de este espacio de noticias. Teléfono también y la red pues a su disposición, 182-3232.
Pues aquí dándole a conocer lo que es las campañas de los diferentes partidos políticos en el don de la objetividad que nos da de alguna manera como Canal 2 de Matamoros. Mire, y bueno, pues a las 9 de la mañana el pasado sábado el partido Primero Coahuila a través de su candidato Leonel Contreras Pamanece aquí en el restaurante de don Alejandro Galindo, el patio, bueno, pues se dio cita para presentar ante los medios de comunicación lo que forma parte pues de la planilla contendiente para lograr pues la alcaldía para sus colores, situarlos a cada uno de ellos en una oficina como gestores sociales, como representantes de la ciudadanía. Y bueno, pues entre ellos pudimos observar que en la tercera regiduría iría Alfredo Vázquez Rocha y en la octava la maestra Silvia Arellano, que incluso más adelante le tenemos una entrevista efectuada con ella. Tenemos aspectos de esta rueda de prensa, de este ágape, de este convivio celebrado el pasado sábado aquí en este restaurante, en donde Leonel Contreras Pámanes, bueno, reafirmó de alguna manera su compromiso con la ciudadanía y con los colores de este partido, bueno, de lograr el próximo 7 de julio la alcaldía para el partido Primero Coahuila. Ahí, bueno, pues uno a uno fueron tomando el micrófono, hizo incluso una semblanza de lo que ha sido el Leonel Contreras Pámanes en su actividad, pues desde que forma parte de esta fracción política. Y de alguna manera, bueno, pues que se buscó a los mejores perfiles, a los mejores hombres. Tenemos las palabras de Leonel en el evento. Ustedes como parte de Matamoros también, al igual que nosotros, tienen mucha responsabilidad en que Matamoros salga adelante. Para nosotros, para Leonel Contreras, para la planilla de Primero Coahuila, uno de los principales factores, ahorita lo estabas comentando, es la transparencia. Si no logramos transparentar las finanzas o el manejo de una administración pública, de un ayuntamiento, todo va a continuar igual. Muchas de las cosas que están pasando tienen su origen en esos vicios de corrupción, en esa, a lo mejor, situación cultural de muchos políticos o funcionarios de hacer cosas por abajo del agua o cosas ilegales, cosas que a lo mejor conocemos muchos o a lo mejor también ustedes, y que bueno, pues nomás lo comentamos ahí en la esquina o entre los amigos, entre los cuates, pero que también es responsabilidad de ustedes hacer del conocimiento público ese tipo de actos. También es responsabilidad de ustedes informarnos también a los ciudadanos de ese tipo de situaciones. Y nos gustaría pues, que se ventilen esas cosas, sino como rumores también en la prensa de que algo no está funcionando bien. Si no transparentamos el municipio, nadie se va a fijar en Matamoros. Matamoros, como lo comentaba Arturo, Matamoros parece que está dormido. Matamoros tiene mucho tiempo que no puede desarrollarse. Matamoros está peor que un rancho, pero no de un rancho de ahorita, de un rancho de hace 15 años. No hay esperanza para muchos. No, la economía a nivel de nuestro municipio está totalmente detenida. Bien, y reiteró, y eso fue muy importante, Leonel Contreras Pámanes, que estando como alcalde Guillermo del Real Castañeda, les dijo a los de Bodega Aurrera, aquí no se instalan, no se ponen, porque de alguna manera, pues aquí están mis negocios, mis tiendas de abarrotes y de verduras, y bueno, pues se dejaron de generar 1.200 empleos para los matamorenses. Dijo Leonel Contreras Pámanes, bueno, que esto es muy lamentable, porque, bueno, pues la idea es de que la gente se encuentre ocupada, que se encuentre con ingresos, que haya liquidez, que este mercado, Miguel Hidalgo y Costilla, que urge, que tiene más de 80 años y que es un lugar ya muy vetusto, que se pueda poner en funcionamiento y bien reforzado de su estructura. Eso es lo que dijo. Y que bueno, de antemano, esto fue directamente para el candidato del PRI, que si se están haciendo algunos compromisos contraídos, que se haga ante notario público con un compromiso ya creado y formal. Bueno, pues porque como dice Leonel Contreras Pámenes, luego las palabras se las lleva el viento.
Y bueno, de alguna manera. Bueno, hizo un recorrido luego Leonel Contreras Pámanes por las principales calles y avenidas, después de compartir el pali nasal con los comunicadores y presentar de alguna manera a los que forman parte de la planilla ya bien requisitada ante la gente del municipio de Matamoros. Tomó la avenida Presidente Venustiano Carranza, aquí por la calle Niños Héroes, y de alguna manera, bueno, pues estuvo estrechando la mano de la gente que se acercó a darle, bueno, pues su apoyo a los comerciantes de aquí de este mercado Miguel Hidalgo y Costilla, haciéndole ver al candidato del partido Primero Coahuila que urge, pero urge definitivamente que se haga un programa de rehabilitación en las fachadas, en las estructuras, porque algunos de los locales son de adobe todavía y que se encuentran en muy malas condiciones, el de agua y el drenaje, y que incluso también le dijeron, y el reclamo fue directo, de que el reloj de este mercado ya se encuentra sin operar, sin funcionamiento. Usted recuerda que aquí le trajimos una nota con la persona que se hizo cargo como relojero de rehabilitar el funcionamiento del motor de este reloj principal de aquí del mercado Miguel Hidalgo y Costilla, pero duerme el sueño de los justos desafortunadamente y no se ha hecho nada. Hay una gran actividad comercial aquí, yo siento más que en Torreón, Coahuila, pero pues desafortunadamente, bueno, pues está la gente aquí batallando. Esta persona que aquí le vemos constantemente aquí por la Niños Héroes es una persona que al principio el DIF les ayudó de alguna manera, es una persona que tiene problemas en sus extremidades y que se dedica a promover lo que es la mendicidad, que alguien le ayude económicamente. Es una persona jovencita y que, bueno, pues le podría dar algún alguna actividad o algún empleo a las personas con discapacidad, pero que no se lo han dado a ella. Así es que estuvo recorriendo calle por calle, se fue de aquí por la avenida Cuauhtémoc también, estuvo pues aquí por la Independencia, recorrió todas las calles y avenidas entregando calcamonías y, bueno, también de alguna manera, bueno, estrechando la mano. También platicamos con la maestra Silvia Arellano, quien es candidata en la planilla de Leonel Contreras Pámanes a la octava regiduría. Vamos con ella. Silvia Cristina Arellano Ibarra, candidata a regidora por el partido Primero Coahuila, que encabeza Leonel Contreras Pámanes. Maestra, el día de ayer inició la campaña, se hizo un buen acto. ¿Qué te depara esto? Indudablemente que gana. Yo creo que el municipio está listo para que haya alternancia. Durante más de una década hemos estado con una dictadura. Aquí no existe democracia, no ha existido. Con una dictadura porque nada más es un hombre el que rige, el que manda, es la autoridad que tenemos. En cada comicio sucede lo mismo, hay amenazas, hay violencia, a la gente la llevan a votar le miden, a ti te doy 50, a ti te doy 100, según se trate de familia. Pero hoy los matamorenses ya no estamos dispuestos a que siga esto, hoy los matamorenses estamos dispuestos a que haya un cambio, que nos gobierne gente que le guste asumir su papel dentro de presidencia. ¿Cómo es posible que hay regidores que no han asistido jamás? Porque han comprado sus regidurías. Esto es de servirle a Matamoros, ese Matamoros que Silvia Cristina Arellano Ibarra ha soñado tener, y que no me quiero ir de aquí hasta ver que haya un cambio. Y la alternancia la vamos a tener cuando todos unidos, este es un movimiento social, ya no es de partido. Todos los matamorenses estamos listos para este 7 de julio ir a sufragar por el partido Primero Coahuila, porque estoy segura que vamos a ganar. Maestra, tú eres una reconocida catedrática aquí en Matamoros, muchos años dentro del magisterio, has tenido muchísimos alumnos. ¿Qué les puedes decir tú a tus alumnos en cuanto a este movimiento social de Matamoros? Me gusta la pregunta porque este niño fue mi alumno de primer año. Los cimientos de su educación yo los forjé. Y así como serví de maestra,
puedo servir a mi pueblo. Mis alumnos me conocen porque no los he perdido, porque los veo en la calle y los saludo con el mismo gusto. Y tuvimos una reunión con mis alumnos de la escuela hace poquito y están dispuestos a apoyarnos, están dispuestos a que exista un cambio en Matamoros, porque los jóvenes no tienen aquí esparcimientos públicos. ¿A dónde se van? A lo mismo, a buscar. Pues qué tomar. Mencionando la maestra Silvia Arillano del partido Primero Coahuila, yo le quiero decir que ahorita nosotros como medio de comunicación y como Canal 2, le digo, la gente que usted siempre ve y que aparece más en televisión como regidores es Javier Omar Marín en primer lugar, Miguel Ángel Ramírez López, primer regidor, Normalicia Martínez Leo, Denise, Natalie Feliz Alba, la maestra, no se diga, Candelaria Valenzuela Rivera y Fernando Arguijo en algunas ocasiones. Servando Chavarría, una o dos veces también lo hemos entrevistado, pero José Carmen García Maínez no lo conocemos prácticamente, ni a Ir Murquizo, así es que andamos así batallando, así la, también con todo respeto la señora Graciela Fernández de Onofre, también es importante que salga en televisión, que usted la conozca, así es que estamos así, ahorita hablando de regidores y quienes aparecen y quienes no aparecen, el Payo también a veces y a veces no, Efraín Agüero Huitrón es de ganitas, pero bueno, así es como, así se lo presentamos, así como algunos regidores sí aparecen más, hay unos con más disposición, y hay algunos que definitivamente no, nunca quieren salir. Ir Murquizo, definitivamente nunca hemos tenido el gusto ni el placer de entrevistarla. Bien, tenemos una entrevista realizada con el alcalde Guillermo del Real Castañeda, quien nos habló sobre la reunión que tuvo precisamente con regidores de su ayuntamiento. Guillermo del Real Castañeda, alcalde del municipio de Matamoros, sostuvo una reunión hace unos cuantos momentos con representantes del Cabildo. ¿Esto para qué sirvió, señor alcalde? Nos estamos poniendo precisamente para afinar detalles, para estar al pendiente en las comisiones que les corresponden a ellos y que ahorita seamos muy respetuosos en lo que son las elecciones. ¿Y agenda para el día de hoy, actividades del alcalde en este lunes? Ahorita tengo agenda aquí local, viene gente a vernos, viene gente a platicar con nosotros. Hace poquito estuvo aquí la gente de Los Olivos pidiéndonos por ahí el apoyo porque pues ya ve que ahorita las casas del agua ya mandamos inmediatamente a los de Cimas para ver cómo podemos solucionar por ahí lo que es una toma de agua que estaba por una válvula cerrada y algún drenaje que estaba por ahí tapado. Ya mandamos una bomba para que desaguara todo eso que tienen por ahí Los Olivos. También el transporte lo solicitan Los Olivos, que se amplíe la ruta de Los Rojos de la Laguna. Para allá. Ahorita no me tomaron el tema porque la semana pasada vinieron y hablamos nosotros. Yo creo que ya se les hizo esa ampliación de ruta porque ahorita no me comentaron nada de eso. Y por otra parte, bueno, el blindaje electoral se está ejerciendo en dependencias del ayuntamiento. ¿No ha habido algunos problemas o no los ha habido con jefes y subordinados de departamento en pleno proceso electoral de campaña, sobre todo? Ahorita por lo pronto, precisamente ahorita por eso estuvimos aquí con los regidores, para que las comisiones que ellos tienen, ¿verdad? Pues unos son de arte y cultura, otros son de deporte, otros son de obras públicas, y que me ayuden, ¿verdad? A que todo el personal, pues la semana pasada tuvimos una reunión con ellos, y de veras, apoyar lo que es realmente el blindaje electoral y el Pacto por México, nuestro presidente de la República por ahí hizo. Con toda tranquilidad, pues se llevan a cabo las campañas de los 7 partidos registrados ante el IEP. Pues yo lo veo, hasta ahorita no hemos tenido nosotros ningún contratiempo, ningún señalamiento, y creo yo que como vamos a estar aquí muy al pendiente para estar vigilando que nuestra gente no ande en campaña en hora de trabajo. Después de la hora de trabajo, yo creo que pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Todo con vehículos oficiales que no los utilizan? Vehículos oficiales, ya nosotros estamos dando la indicación de que ningún vehículo oficial debe estar en alguna campaña o en alguna visita del candidato, ¿verdad? O de los candidatos. ¿Algo más que desee agregar, alcalde? No, sí, la ciudadanía, ¿verdad? Que ya ahorita pues empezó el 14, llevamos 3 días de campaña y van muy bien. Creo yo que pues se van a ir muy rápido estos 17 días para que ya el próximo día 7 de julio, ya amaneciendo el 8, tengamos el próximo presidente municipal.
que el que tomará las riendas de Matamoros. De alguna manera, bueno, siente que dejará, bueno, las riendas del ayuntamiento en buenas manos, sobre todo, pues, en números negros. Bueno, no, vamos a ir viendo, ¿verdad? O sea, no precisamente, yo lo que sí les puedo decir es que los compromisos de campaña se cumplieron, han estado cumpliéndose, yo creo que más tardar en octubre, se termina con los ejidos, vamos a hacerlo hasta lo posible, ¿verdad? Porque ahorita que yo creo que no es nada más privativo de Matamoros, yo creo que todos los municipios del país estamos en estas situaciones, pero vamos a hacer lo menos posible, ¿verdad? De que Matamoros pues, no puede quedar con números negros porque simplemente pues de la Junta de Agua pues se le debe a la comisión y no puedo yo también prometer cosas que no, pero haremos lo posible de entregar a la administración desde entrante pues lo más claro y lo menos de proveedores, de pasivos que tengamos con los proveedores. Canelo Francia. Bien, pues ahí está el alcalde Guillermo del Real Castañeda. Y bueno, ya terminando el último comentario en el ámbito deportivo, bueno, pues usted tuvo conocimiento que el equipo de los Vaqueros Laguna se llevó la serie 5-4 en el último compromiso, 2-1, ante el equipo bengalí de Matías Carrillo, el equipo de los Tigres de Cancún, Quintana Roo. El día de ayer, Enrique Lechuga, bueno, pues de alguna manera es el que pues durante 6 episodios, lanzador Nobel del equipo de los Tigres fue el perdedor y el Brian Baker fue el lanzador que obtuvo su 6º éxito de la temporada por 7 episodios en la loma del picheo. Bueno, hay que mencionar que pues habrá receso en el Parque de la Revolución a partir del día de mañana porque van a Olmecas de Tabasco y Piratas de Campeche y luego se recibe a Rieleros de Aguascalientes y Zaraperos de Saltillo, pero bueno, le prometemos que mañana tendremos una entrevista que realizamos Arturo de la Isla Ríos y un servidor ahí con Jorge Cantú, pues con el joven Lechuga y también con Matías de Coyote Carrillo, con Sergio Contreras, primera base y outfielder del equipo de los Tigres y con Salvador Valdés, lanzador del equipo de los Vaqueros Laguna, para que usted esté al pendiente el día de mañana, porque el ámbito electoral y político está muy efervescente o está en sus primeros planos aquí en Matamoros y bueno, pues así como usted ha estado viendo a algunos de los protagonistas, bueno, pues así andaremos con los demás. Partido Primero Coahuila, el PRI y la UDC son los que están de alguna manera acercándose a esta televisora y pues estamos esperando a ver lo que sucede con el Partido Joven, con el PRC, también con el PRD y bueno, pues también con el Partido Movimiento Ciudadano, para estar al pendiente también con ellos, porque también ellos son gente que también pues están buscando también en su cometido de buscar la alcaldía para sus colores. Bueno, pues así estamos llegando a la conclusión de este espacio de noticias. Muy buen provecho, muy buenas tardes. Gracias a Gerardo Gallardo Bernal, gerente de esta televisora, a Arturo de la Isla, colaborador de este Canal 2, y a un servidor, Fernando Díaz de León. Hasta el día de mañana, la cita está a la 1:00 p.m. Gracias, buenas tardes. Wow.